¿Qué tal, colegas? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Entre Colegas de Birbank. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que creo que a todos nos puede dejar muchas enseñanzas. Se llama la influencia de la autoestima en el éxito o fracaso de la clínica veterinaria. Para tener el tema del día de hoy, me acompaña, como ya es costumbre, el doctor Víctor Hugo Muñoz, quien es nuestro asesor técnico para animales de compañía. Y tenemos el gusto de compartir la charla del día de hoy con el psicólogo Everardo Martínez Macías. Para darles una breve introducción de quién es él y por qué estamos solicitando su ayuda para que nos permita tener esta información hacia ustedes, pues él es un psicólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene su maestría en psicología laboral en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un diplomado en docencia universitaria en la Universidad también de Guadalajara y tiene un diplomado en hipnoterapia. Aparte, como experiencia profesional, es conferencista a nivel nacional e internacional con la temática de identidad sexual. Desde el año 2000 se dedica a ayudar a personas en el desarrollo de su heterosexualidad, fundador y director de la clínica Ven Ser, Verdadera Esperanza para tu Ser. También imparte cursos y conferencias a líderes de influencia social, psicólogo, padres de familia, perdón, y grupos de jóvenes. De entre otras de las curiosidades que ejerce el psicólogo, también es autor del libro Heterosexualidad, Historias Reales. Es coautor de algunos libros, entre ellos La imagen del verdadero hombre, volumen 2 y 3, Homosexualidad, ensayos para la Iglesia Cristiana. Y aparte es miembro de la Asociación Nacional para la Investigación y Terapia de la Homosexualidad. Entonces, realmente estamos con un psicólogo muy preparado en el tema y pues bienvenido seas, Everardo. Muy buenas tardes, buenos días en este momento. Muchas gracias, gracias por invitarme. Me siento contento de poder participar en esto. Muy bien, bienvenido, doctor Everardo. Es un placer tenerlo Gracias. aquí como invitado. En esta ocasión, pues como bien lo dice el tema, nos gustaría conocer la importancia desde el punto de vista del psicólogo, porque muchas veces entre veterinarios podemos hablar de circunstancias que nos pasan al día a día, por qué se nos fue el cliente, por qué si fallece uno de nuestros pacientes nos aterra, ¿no? Y no sabemos cómo enfrentar al propietario o lo hacemos mal. Y creemos en este punto que es importante, pues también hablar sobre la autoestima, sobre todas esas cosas que nos pasaban cuando éramos niños, buenas y malas, que de momento nos podrían paralizar, ¿no? Ante alguna circunstancia adversa, desde el simple hecho de decir, es tanto por la consulta, es tanto por una cirugía, o sencillamente de que pues, su paciente, su perrito, su gato no tiene cura, ¿no? Y esto no tiene solución. Sí. Entonces, pues no sé, ¿qué nos puede decir primeramente sobre la autoestima, doctor? Ya, mira, la autoestima, bueno, les iba a decir que escribieran, pero es entrevista, pero si alguien quiere escribir, que luego vea la autoestima, digamos que es el contenido que está dentro de un triángulo. La autoestima no se evalúa como mucha o poca o como alta o baja. No la podemos evaluar así. Muchas ocasiones oímos eso, ¿verdad? Es que tiene alta autoestima o Sobre tiene poca autoestima, ¿verdad? Como si fuera, no sé, un poste o un kilo de azúcar o algo. O sea, no funciona así. La autoestima, la forma correcta en la que la podemos clasificar sería verdadera o falsa o sana o enferma. Es decir, por ejemplo, podemos pensar que una persona tiene mucha autoestima si se cree un fregón para todo, ¿no? Digo, aquí estamos entre hombres. Bueno, hay niñas, ¿verdad? Hay niñas, pero bueno, fregón no es tan mala palabra, ¿no? Pero entonces, alguien que siente un fregón para todo, oh, no, qué gran autoestima. Pero eso es mentira. Así que tarde o temprano eso se te va a caer, eso es falso, no es cierto. Una autoestima sana
es una autoestima en la que tú como profesional puedes decir, mira, yo soy muy bueno para esto, pero soy terrible para el otro. Esa es una autoestima verdadera y todos buscamos a alguien veraz, porque eso es lo que finalmente nos va a dar el éxito en cualquier área, la veracidad, ¿no? La credibilidad. Así que yo les decía, es como lo primero es, ¿la autoestima va a ser sana o enferma? No es alta, baja, mucha, porque es sana o enferma. Es sana o verdadera si está enclavada en algo real. Ahora, les platicaba lo del triangulito. Si alguien quiere trabajar con su autoestima, habría que pensar en un triángulo. Uno de los lados de este triángulo sería el autoconocimiento. De verdad me conozco y me conozco por mí. Muchas veces vivimos con criterios sobre nosotros que formamos cuando teníamos 5 años o 7 años, 8 años o 12 años. Y a los 30, 40, 50, 60, 200 años seguimos pensando igual. O sea, es muy común, por ejemplo, que tengas una paciente que dices que es que soy fea. Y dices, bueno, pues, fea el va a estar gordillo, ¿verdad? Pero usted no está fea, ¿no? O sea, usted, ¿no? O que dices, pues que soy la gorda. Dices, ah, caray, pues no, o sea. Y, a ver, platíqueme. Y entonces ya te dice, bueno, es que en mi casa éramos 2 primas más o menos de la misma edad y mi otra prima, no hombre, era flaco o ridículo, o sea, mi tola estaba gorda, o sea, entonces ella era la flaca y a mí me quedaba la gorda. Entonces ella se quedó con la idea de la gorda o de la fea o de la burra o de la que no tiene la cabeza y como la mente funciona generando categorías y no las volvemos a revisar. Esto es interesante en psicología. No volvemos a revisar las categorías. Esta niña dice, pues yo no tengo cabeza para las matemáticas, ¿no? A los 7. Y así siguió hasta los 80. A menos que haya un proceso consciente de yo conocerme. ¿Qué quiero decir con esto del autoconocimiento? Hay muchas cosas que sé de mí, pero es la versión 7 años. Ayer, antier, platicaba con un paciente de Chihuahua y él me decía, es que a las mujeres les gustan fortachones. Decía, bueno, pues, ¿dónde nos dejas a los demás, verdad? O sea, nomás Arnold Schwarzenegger va a tener novias o qué, ¿no? Le digo, oye, ¿y de dónde te sacaste esa idea? Pues siempre es así, doctor. A ver, y vamos para atrás. Llegamos a la secundaria, sus 12 años. Dice que yo era un flaquillo ahí y me gustaba una niña en la secundaria y la niña de primero, pues le gustaban los de tercero que estaban más fuertecillos, ¿no? Digo, fíjate desde dónde está esta idea. Entonces, muchas veces este autoconocimiento está muy viciado por cosas que escuchamos de nosotros en el pasado. Así que es un autoconocimiento en el que ya yo voy a yo conocerme. Ahorita, a mi edad adulta, yo voy y regreso y digo, a ver, ¿sí soy malo para esto? ¿Sí soy bueno para esto? O sea, hay un conocimiento. Si lo quieren hacer así a nivel pro, ¿verdad? A nivel clínica, yo les dejo a mis pacientes un ejercicio. Es decir, mira, imagina que te empaquetamos, ¿verdad? Porque que te empaquetamos, te flejamos y te mandamos a otro planeta. Y tú tienes que hacer la descripción de producto. O sea, ese chango que va ahí, ¿para qué sirve, no? O sea, como el marciano que te va a comprar, ¿qué te va a poner a hacer, no? O sea, y entonces haz una descripción lo más detallada o general, como tú quieras, de tu físico, de lo psicológico y de otra cuestión que te parezca importante. Es decir, físico, tamaño, color, eres flexible, eres fuerte, eres hábil, y psicológico, ¿verdad? Memoria, número, tengo misericordia, ¿verdad? Soy empático y haces tú tu descripción. Ese sería el autoconocimiento. Ahora, la siguiente
El siguiente ángulo del triángulo sería la autoaceptación. Tengo que aceptar la cajita feliz que me tocó. O sea, tengo este color de ojos, tengo este color de piel, tengo este pelo, y qué bueno, ¿verdad? En la medida que vamos enruqueciendo, tenemos menos pelo, ¿no? Este es lo que soy, este es el paquete. Es que yo quisiera ser Brad Pitt, pues no eres, Pancho, o sea, ¿no? Pues no. Esta es la combinación. Si yo no acepto la combinación, entonces yo voy a tener un conflicto. Y no voy a tener una autoestima sana, porque yo voy a estar tratando de ser quien no soy, ¿verdad? Aquí pueden poner una imagen de Michael Jackson así, caminando. Así con... O sea, tengo que aceptarme. Esto es lo que hay y está padre, pues. O sea, me tengo que aceptar, ¿verdad? Mexicano, esta es mi mamá, este es mi papá, son mis hermanos. O sea, estas son las pasiones que tengo y son las que no tengo. Supongo que un veterinario tiene una pasión por los animales, o sea, al igual que a lo mejor el psicólogo en relación a la salud, pues yo imagino que un veterinario tiene un gran corazón por proteger, cuidar o salvar a un ser vivo que ve como el más indefenso, o sea, es un ser vivo que requiere de otro. Entonces yo me lo imagino como que su motivación es el amor. Entonces, pues esto es lo que hay, ¿no? Ahora, la tercera línea sería la autovaloración. Esto que tengo, ¿qué tanto vale para mí? Esto que yo tengo, ¿qué tanto vale para mí? Y entonces la autoestima sería lo que queda en medio de ese triángulo. Autoconocimiento, autoaceptación y autovaloración. La valoración sería esto que tengo es lo más valioso para mí. Porque si yo no soy valioso para mí, entonces ¿para qué voy a hacer? Y a lo que voy es que alguien nos puede valorar, pero si yo no me valoro, entonces yo lo voy a devaluar, ¿ok? Esto puede tener o no relación con lo económico. Esto ya sería como otra parte, pero yo lo voy a valorar. Por ejemplo, a mí me pasa como loquero, ¿verdad? A mí me pasa como loquero que después de una reunión o alguien llega y dice, oye, fíjate que tengo un hijo que así y así, ¿verdad? Y no sé, el niño que se orina en la cama, el niño que es como violento en la escuela, algo muy sencillo, ¿no? Mira, que se está orinando y esto y lo otro, ¿y qué hago? Digamos, no me cuesta nada, no me cuesta nada, es algo que yo sé. ¿Cuál es el problema? O sea, no te estoy dando algo material, digamos. ¿Qué te estoy dando de mi tiempo? Voy a retrasar un poquito la comida, o sea. Entonces, mira, vente, si quieres, ¿verdad? Saca algo donde escribas. Y yo te digo, mira, lo que seguramente está pasando, tampoco quiero decir eso, pero lo que seguramente está pasando es esto y esto y esto, tienes que hacer esto y esto y esto. No me cuesta nada. ¿Pero qué va a pasar? Yo le estoy dando algo que es muy valioso. Mi consulta cuesta 900 pesos. Entonces, yo le estoy dando ahí una, digamos, no le estoy dando 900 pesos, pero yo estoy dando algo que en mi consultorio costaría 900 pesos. Yo se lo doy, no tengo problema, ni estoy pensando, ay, perdí, no, o sea, no pasa nada. Me va, pero si me busca dentro de 2 o 3 o 4 semanas, y me dice lo mismo. Y entonces yo le digo, pero ya habíamos platicado de esto. Ay, es que se me olvidó el papelito donde apunté que... Entonces ya yo digo, ok, para mí sí fue valioso, pero para ti no. Se me hace que para ayudarte a que lo valores, te apunta el teléfono de mi asistente. Se llama Eugenia, apúntalo ahí. Le vas a hablar, ajá, ya me entendieron. Te va a pedir una cita, vaya. Oiga, me dice que me cuesta tanto. Ah, sí, eso cuesta. Oiga, pero es que es mucho. Habla con Eugenia y dile que si hay algún descuento, te lo puede dar sin problema. Oiga, que no hay. No se preocupe, ya luego, cuando usted pueda, saca su cita y yo la atiendo con todo gusto. O tengo otros psicólogos en el equipo que la pueden atender si ellos tienen algún descuento. Ahora, ¿es gacho?
Pues a lo mejor alguien puede decir que sí. En mi opinión es, te estoy ayudando a que lo valores. Porque no es como mi consejo, yo sí lo valoro. O sea, mi consejo profesional, yo sí lo valoro. Pero además es, si tú no lo estás valorando, entonces no lo vas a aplicar. No tiene ningún caso. Me acuerdo un joven, no me acuerdo de qué país era, creo que era ecuatoriano, boliviano, una cosa así. Y él viene y me cuenta la historia, que tiene una bronca y la consulta y todo. Y le digo, sale, yo te ayudo. La consulta cuesta tanto, te la voy a dejar como, creo que se la dejaba como en el 20% del costo. A mí me parece un buen descuento, ¿verdad? Que te rebajen un 80, a mí me pareció bien. Un joven de 22 años, ¿no? Que vive con su mamá y que su mamá lava ajeno y limpia casas y todo el rollo. 22 años, ¿sale? Ustedes dos y yo a los 22 años andábamos ya chambeando, ¿no? Nomás que estos piensan que la chamba se descarga, ¿verdad? Entonces, ok. Doctor, es que yo estoy enfermo, es que yo no puedo, es que mi mamita ya no puede lavar más casas para pagarme ese 20. Ahora, su tema era inseguridad y él quería una novia. Mándame la cuestión médica que tú tienes y me manda. Yo no quiero ser mala onda, entonces yo consulto con amigos médicos que tengo. Le digo, oye, este rollo que, hombre, es una enfermedad de niños de 8 años, eso ya no, o sea, nadie de 20 tiene eso. Le digo, entonces ya yo le conté, le digo, ¿sabes qué? Necesita, no tenemos como un descuento disponible, ni chequé con Eugenio. O sea, no le iba a dar la consulta gratis a él. Entonces le dije, no tenemos ningún descuento disponible. Por favor, que mire, que sabe qué. Le digo, mira, ¿para qué quieres tener una novia si no tienes dinero ni para invitarla al cine? No tiene ningún sentido que yo te ayude para que tengas una novia, ¿no? No sé si voy entendiendo. 3-4 meses, doctor, ya me curé, ya estoy trabajando y ya puedo pagar la consulta. Yo, pues creo que ya te puedo ayudar para que tengas novia, ¿no? A lo mejor en ustedes, si de qué caso tiene que yo te regale las medicinas y la consulta si tú finalmente no vas a querer cuidar al animalito. O sea, a ti no te importa, a mí sí, pero yo no lo voy a poder adoptar y cuidar. O sea, es una cuestión real que yo también tengo que asumir como profesional, quiero suponer. Pues. Entonces, la autoestima tiene que ver con estas tres partes y creo que a partir de ahí ya pudiéramos brincar ahora sí hacia el otro. O sea, digamos, ya cerré como lo personal, ya tendríamos que meternos a cómo esto yo lo proyecto al cliente o a mis colaboradores o a mis empleados, ¿verdad? No sé. Gracias, Everardo. Oye, retomando un poco o regresando un poco hacia este triángulo de la autoestima, ¿tanto en esa parte influyen los entornos? Me refiero al familiar, a los amigos, que después ya uno como profesional, quieras que no, pues va jalando todas esas presiones que puede haber. Uh-huh.
Sí. Y es dinámico, digamos, puedo yo bajarme, digamos, al nivel de la familia o al nivel de los cuates, no hay problema, digamos, esto es muy normal. Llegamos a la casa paterna y cada quien tiene su silla en la mesa. Y tú vas y te sientas a tu silla. Y a lo mejor si vas y te sientas en la de tu hermano, y a tu hermano, ¿qué pasó en mi silla? Y tú, déjamela. No, 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 ¿no? O hay que mandar a alguien a la tienda y siguen mandando al chiquito, ¿no? O sea, ya el chiquito tiene 50 años y, ve a la tienda. O sea, espérame, pues ya estoy grande. Es el chiquito, aquí es el chiquito. Vale, vas a la tienda. O sea, está bien, hombre, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Nosotros debemos de tener como en nuestra autoestima tan clara que yo puedo bajar y aguantar la carrilla y ir por las cocas, no pasa nada. Pero yo debo tener claro como lo que sí vale, digamos, como mi trabajo. Pues eso sí, debo yo estar muy claro para lo que sí sirvo, para lo que sí soy bueno y para lo que no soy bueno. Y estar abierto a aprender. Yo creo que no tomármelo, como dicen, como en lo personal, como decir, ay, qué tonto, ¿verdad? Te equivocaste, sí, pues qué tonto soy, ¿verdad? Pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. No pasa nada, no pasa nada. Creo que los que pueden llegar más lejos son los que no tienen miedo de decir que se equivocan y que son tontos. O sea, si de eso se trata, soy bien tonto. Enséñenme, ¿verdad? Entonces voy. Y creo que otra vez eso proyecta un profesional genuino, honesto, veraz, ¿verdad? O sea, pues si el tipo me dice que sí, es que sí. Si el tipo me dice que quién sabe, pues quién sabe. Si el tipo me dice que no sabe, pues no sabe. Y yo creo que eso da mucha confianza a todos, pues como profesionales en esto. No, no sé si por ahí va tu pregunta o tenías algo en mente especial, Osiris. Y más o menos entender la situación de que, bueno, en casa siempre me presionaron a ser bueno, en casa siempre me presionaron a ser muy metódico, los amigos empiezan de que, ah, mira, tú no eres bueno aquí, pero yo soy bueno acá, y entonces de repente eso te puede generar ciertas inseguridades en el aspecto profesional, que a lo mejor ya no te sientes ni siquiera con la confianza de lo que tú decías, ¿no? De voy a solicitar este pago por este servicio, pero no sé, porque yo traigo eso de atrás, no sé si en esa parte llega a influir. Sí. Tiene que ver con lo que decíamos al principio del autoconocimiento. O sea, pues sí, es que en esto sí soy bueno y esto sí lo sé hacer. Habrá otras cosas que soy muy malo y habrá otras cosas que estoy aprendiendo. Todos los días aprendemos. Es imposible que después de 5 años de práctica profesional no hayamos aprendido algo. 10, 15, 20, 30, ¿verdad? O sea, pues ya aprendimos, estamos aprendiendo. Lo sabemos todo, no, nos equivocamos, pues sí, ¿verdad? Y eso supongo que debe de tener un costo, debe de tener un precio, debe de tener un valor, pues eso es Claro. parte de, es parte de. Tal vez sería bueno hacer una lista, digamos, de cosas para las que sí soy bueno, ¿verdad? O sea, soy muy bueno, no sé en su materia, pero creo que hay especies pequeñas, o no me acuerdo cómo se llama, o sea, como, ok, en esto sí soy, ¿verdad? O sea, si me trae un dinosaurio, a lo mejor, pues, no la hago, ¿verdad? A lo mejor sí, ¿verdad? Pero es decir, en esto sí, aquí sí le sé, ¿verdad? Y si no, tengo alguien que sí le sabe. No, no hay problema con eso. En el cuestión del precio. Tal vez nos parecemos mucho en profesiones porque nosotros los psicólogos luego queremos andar regalando las consultas con tal de ayudar a la gente. A mí lo que me ha funcionado mucho es plantear la situación, pero no regalar, ¿verdad? No regalar. Lo seguimos haciendo mucho. En el libro que tenemos ahí. Creo que hay 10 testimonios. De esos 10 testimonios, como 7 no pagaron y hubo uno que pagó como 400 pesos. Pero, ¿a dónde voy? Pero
A mí me funcionó mucho dos cosas. De tener una plataforma base. Es decir, hacer números. Yo como psicólogo soy malísimo para los números. Ni las tablas me sé, soy terrible. Para contar 2,000 pesos con 4 de 500, hago 2 montoncitos y los cuento 2 veces, ¿verdad? O sea, soy terrible para eso. Pero hubo que hacer un trabajo donde tuve que poner como los gastos que había en casa. Para eso me ayudó mucho mi esposa, ¿verdad? Vamos haciendo todos los gastos de casa, vamos haciendo todos los gastos del consultorio y todo, y ese es el rojo, ¿verdad? Ese es el rojo. Se tiene que dividir entre los días que trabajamos. No trabajamos 30. Al menos le tenemos que tumbar los domingos, supongo, o los domingos y los sábados, lo cual nos dejaría como en 21, 22 días. Entonces, eso lo divides entre 21. Tú dices, al día, para mantener esta panzota, yo tengo que ganar al menos tanto, ¿verdad? O sea, y eso nos ayuda mucho, eso nos ayuda mucho a mantener un criterio. Ya de ahí, pues ya tú le vas poniendo lo que tú quieras como agregarle, ¿verdad? De decir, pues me gustaría unas vacaciones o cambiar el carrito. Ahí tú ya vas poniendo tu plan de ahorro, tu plan de... Y eso a mí me ayudó mucho. Otra cosa que a mí me ayudó mucho fue tener un precio alto. Porque si yo a mí me pasaba que, por ejemplo, llegaba una persona y yo decía, no, pues, o sea, porque no sé si a ustedes les pase, muchas veces las personas más humildes son las que más se esfuerzan por pagar. Y llega, ¿verdad?, el otro en su camionetón, ¿no? Y dice, ay, no, a ver, que tu abuela, no te voy a rebajar a ti nada, o sea, no, no se vale, pues, se me hace mala onda. El paciente, ¿verdad?, que viene así como que tú ves que llegó caminando y que tú dices, híjole, o sea, y saca, ¿verdad?, y tú ves que le batalla y le rasca la bolsa. Entonces, tengo un paciente de esos que yo le digo, usted lo voy a cobrar la mitad. Gracias, doctor, y bueno. Pero luego me pasaba que a la hora que salía el que le cobraba la mitad, se encontraba con el de la camionetota que pagaba sin descuento. O sea, entonces, o sea, oye, pero ¿por qué se le cobraste tanto y a mí tanto, ¿verdad? Eres un injusto. Entonces yo dije, ah, ya sé cómo le voy a hacer. Todos van a pagar alto. Entonces, y al que yo quiera, pues yo le hago un descuento. No vamos a tener precios diferentes. O sea, él tiene descuento, tú no tienes descuento. ¿Por qué yo no tengo descuento? Pues porque no eres candidato a descuento, panzón. O sea, eres candidato a aumento tú, ¿verdad? Pero a descuento no. Así que ni le muevas, güey, porque te voy a hacer. A mí me sirvió mucho eso, de tener como una base, porque no la tenía. Yo no tenía una base. No tenía una base. O sea, la base tenía que pelearse la pobre... Señora, cuando es, pues ahora hubo esto, ¿verdad? Y te dejo esos 2 pesos, ¿verdad? Para el teléfono y la luz. Entonces era terrible aquello. Entonces sí había que hacer una cuestión de finanzas muy básicas para al menos no estar en rojo, pues. Porque si no, luego estábamos trabajando 7 días y de todas maneras dices, oye, ¿por qué no sales y trabajo mucho? Pues por sopilote que no has hecho bien tu administración, ¿no? Sí. Doctor, pues los veterinarios generalmente, pues como en muchos lugares, se trabaja en equipo, ¿sí? Está el doctor, el dueño, tiene un colaborador, 2, 3, 4 o 5, ¿no? ¿Cómo podemos identificar, si no estamos preparados para esto, así de hacer una pausa, de decir, híjole, ¿sabes qué? Tengo autoestima baja, pero no me he dado cuenta, o alguien en el equipo, ¿cómo podemos darnos cuenta que la estamos regando por causa de una autoestima no sana? ¿O enferma? Ya. Mira, la receta sí para eso es que a tu gente tú la lleves en un camino de 2 barandales. Darle como reconocimiento y hablarle del aprendizaje. Digamos,
el reconocimiento, y si quiere apuntarle, habría tres niveles de reconocimiento para mí. En el ambiente empresarial estamos acostumbrados solo al nivel de reconocimiento más alto, que es el logro. Pero cuando trabajamos con personas, pues es muy cruel, es muy feo, es muy injusto que solamente me premien por el logro. Digamos, un médico que le dedicó 3 días, que se desveló 12 horas, ¿verdad? Que ahí estuvo, y se le muere el paciente, entonces que le digan, pues no lo lograste, no sirves para nada. O sea, a mí se me hace como muy gacho, pues, o sea, no puede ser así. Entonces, el nivel más alto es el logro. Debemos de premiar el logro. Estoy hablando del reconocimiento. Oye, bien, o sea, premiar el reconocimiento. En un mundo donde el reconocimiento escasea, las personas que trabajan con ustedes estarán muy contentas de que les den reconocimiento. Porque puede que ese reconocimiento no lo tengan en casa, ni en la casa actual, ni en la casa paterna. Una sonrisa es reconocimiento. Una broma es reconocimiento. Un buenos días es reconocimiento. Entonces, yo doy reconocimiento. Decía que había tres niveles. El nivel más alto es el logro. El segundo nivel sería el esfuerzo. No lo lograste, pero te quiero felicitar porque te esforzaste. Yo vi cómo te esforzaste por eso. Ese es un nivel de reconocimiento. En términos de fútbol, podemos tener a uno que la pelota le rebotó en la boca y metió el gol, ¿verdad? O sea, bueno, está bien, ¿verdad? Creo que estás medio trompudo porque si no, lo has metido. Pero tienes a lo mejor al otro que corrió todo el partido, tiró como 7 veces, ¿verdad? No le puedo decir, fracasaste porque no la metí. O sea, no. Te felicito porque nunca te rendiste, te felicito porque te esforzaste. Es un nivel de reconocimiento. Y el nivel más bajo, el nivel 3, sería el intento. Que es la puerta de entrada que tenemos al aprendizaje. Señora, la verdad es que nunca he atendido un animalito de estos. O sea, la verdad es que no. No le sé, o sea, no tengo idea. Si usted me apoya, ¿verdad? Si usted me apoya, yo voy por el libro, veo internet, veo un video y por dentro, ¿verdad? Y la señora va a decir, pues seguramente usted va a poder intentarle más que yo, ¿verdad? O sea, entonces, pues a darle, ¿verdad? Pues es eso o nada. Pues vamos a intentarle. Pues lo intentamos. Entonces, te felicito porque lo intentaste. Te felicito porque trataste. Pudiste decir, no, sabe que no. Gracias por tratar. Entonces, este reconocimiento mantiene a nuestro equipo que vaya sanando las cosas que tiene mal. Que las vaya sanando. O que si no las sana, al menos para con nosotros, tenga un funcionamiento sano. Que es lo que queremos en un equipo. Y la otra es el aprendizaje. En mi equipo no nos equivocamos, aprendemos. Entonces, si ya, ay, es que me equivoqué, es que no le cobré, o me equivoqué, le cobré de menos, o me equivoqué, te puse 2 pacientes. No se preocupe, estamos aprendiendo. No pasa nada, estamos aprendiendo. ¿Qué aprendiste? Pues esto. Pero nos costó tanto. Está bien. Las escuelas se pagan. Ahora, si te quedas conmigo, pues qué chido, ¿no? Porque, o sea, es un elemento que está aprendiendo y que finalmente le va a dar a la organización, a la empresa. Pero aún así, si se fuera, pues yo digo, estamos haciendo patria, ¿no? O sea, qué bonito que alguien que aprendió algo bueno con nosotros pueda salir y hacer algo bueno afuera. Así que, sin problema, ¿verdad? Y a veces hasta esa competencia luego termina diciendo, mira, yo esto no le sé bien, pero mi maestro, ese sí le hallaba, ¿no?
O si hay un loco que luego quiere intentar arreglar de este animalito, va a ser ese, llévaselo. Este sí le encantan estas misiones imposibles. Está bien. No sé si le sirve el reconocimiento y el aprendizaje. Reconocimiento y aprendizaje. Lo peor que nos puede pasar es que alguien de nuestro equipo o no nos confiese un error porque lo vamos a regañar, o no intente las cosas por miedo a equivocarse. No queremos eso. Veremos, pues lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. No lo sabemos, pues lo vamos a intentar. Sabemos algo, está muy difícil, nos vamos a esforzar por usted. Eso es lo que queremos. Sí. Ahora, ¿qué considera usted algo que ni siquiera se toca, o por lo menos a mí como médico veterinario, y es, pues, lejos de decir, yo tengo un problema, voy con el psicólogo, ¿no? Acercar a un psicólogo a la clínica a que nos dice un coach de cómo van las cosas, trabajo en equipo, el manejo de emociones, autoestima. ¿Qué tan importante cree que sería usted que se pudiera realizar esto? Ya. Oh, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Déjame organizo, porque no es, obviamente, no es como responsabilidad de la clínica, ¿verdad? Darle terapia a sus empleados, ¿no? O sea, es como, yo no quisiera que se aventaran esa responsabilidad, ¿no? De aquí. Sin embargo, hay una forma, o sea, sí a mí me interesa que la gente, pues, esté bien, ¿verdad? Que haya como algo. Pienso que usando como el reconocimiento y el aprendizaje, poco a poco vas a ir acomodando esto, porque eso va permeando. La cultura muchas veces es cultura que nos pone, sobre todo la cultura empresarial, nos pone valores feos, competencia, la grilla, hablar mal del otro, barbear al jefe, o sea, cosas que no aportan, pues. En lo personal, considero que una perspectiva psicológicamente sana es cuando partes de una idea verdadera. Esto es bien importante si lo quieren tomar en cuenta. Una mente sana es la que va a partir de una idea verdadera. Por ejemplo, yo lo maté, ¿no? Yo lo maté. Ok, pues si eso es falso, si eso es falso, la persona tendría que desechar esa idea. Si eso es falso, pero la persona lo cree verdadero, esa persona, como piensa que yo lo maté, ¿qué sentimiento se va a producir? Esto produce esto. Yo pienso que lo maté, pues yo me voy a producir un sentimiento de culpa o de tristeza. Y luego voy a actuar. Ya voy a andar todo triste, voy a andar todo chillando, ¿verdad? Todo mocoso, no sé. Por eso, lo saludable emocionalmente parte de una idea verdadera. Si yo digo, bueno, es que yo no lo maté, o sea, yo me esforcé, no lo maté. Bueno, entonces, si no lo maté, yo no me voy a sentir culpable de matarlo. A lo mejor si yo pienso, pero pues sí se murió. Bueno, me siento triste porque se murió. Pienso que se murió, me siento triste. Pero es muy diferente a sentirme triste porque pienso que se murió a sentirme culpable porque lo maté. Es algo totalmente diferente. Así que lo saludable emocionalmente siempre parte de una idea verdadera. Supongamos que sí lo mataste, ¿no? Sí lo maté. Pues me siento muy culpable. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues a lo mejor habría que llegar al perdón. O sea, al perdón, pues me tengo que perdonar yo. Mejor tengo que pedir perdón, no sé, al cliente. Tengo que pedir perdón al, no sé, al paciente, al animalito. Pues es lo que hay que hacer.
lo que hay que hacer. O sea, si yo lo maté, seguramente fue por error y tengo que pedir perdón, es lo que procede, pues. Vuelvo a la veracidad. Cuando nosotros reconocemos, pues yo me equivoqué, perdón, pues eso no nos genera más bronca. Supongo que van a decir, ¿pero qué le pasa? Pues sí, ya sé, me ataranté, perdón. Tiene toda la razón, ¿verdad? Perdón. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? O sea, no hay otra cosa que hacer, pues, pero todo es partiendo de la verdad. Cuando yo no me hablo con la verdad, yo me voy a meter en muchas broncas. Un error muy común, y tal vez esto sea materia como de una plática más abundante, un error muy común es clasificar como sentimientos pensamientos. Y este es un bronconón del tamaño del mundo mundial. Si quieren, escriban, pienso que yo lo maté. Pienso que yo lo maté. Como lo estamos clasificando como idea, porque le estamos poniendo pienso, la mente lo va a procesar como verdadero o falso, porque le puse pienso. Yo le estoy diciendo a mi mente, esta es una idea, es un pienso. Ahora, tachen la palabra pienso y pongan la palabra siento. Siento que yo lo maté. Léanlo. Bueno, se va a oír aquí raro, ajá, siento que yo lo maté. Si lo clasifican como siento, ya no se piensa. Ya es verdadero. Nomás por haberlo clasificado como sentimiento. Si dices que siento que lo maté, ya fue verdadero. Y ya te produciste culpa. Suponte que llegas a casa y tu esposa te dice, es que yo siento que tú me eres infiel, ¿no? Y tú, ah, caray, ¿te llegó algún video, fotos? No. Te pones mira el celular, la computadora, y ahí dices, es que yo siento que me eres infiel. Yo siento. Siento que me eres infiel. Ahí no hay ningún sentimiento, ¿eh? Esa es una idea. Ahí no hay ningún sentimiento. Sentimientos amor, odio, miedo, envidia, tristeza, culpa. O sea, siento que me eres infiel, ahí no hay ningún sentimiento. Pero ella dice que lo siente, por tanto es real para ella. Y tú puedes dedicarle ahí 8 horas entregándole información. No hay ningún dato que corrobore aquello, pero ella al final va a decir, yo así lo siento. Entonces, este error fatal de clasificar ideas como sentimientos genera muchos conflictos psicológicos. Porque estamos procesando una idea como si fuera sentimiento. Y esto es muy fuerte. Un hijo que te dice, papá, yo siento que no me amas.
Y esa es una idea. Él piensa que no lo amo. Ahí no hay ningún sentimiento. Él piensa que no lo amo. Pero si él dice que es un sentimiento, ya no hay, no hay manera que lo saques de ahí, a menos que le expliques. Hijo, eso no es un sentimiento, es un pensamiento. ¿Verdadero o falso? Falso. Se desecha, se acabó. Creo que un ejercicio de este tipo de poder vivir en base a ideas verdaderas, esto nos puede dar mucha, mucha sanidad psicológica. Y si lo quieren practicar, no utilizar la palabra siento. No utilizar la palabra siento. En la actualidad se utiliza mal casi la mayoría de las veces o casi todas las veces. Y no les va a hacer falta. Si sienten miedo, pueden decir tengo miedo, ¿verdad? Como aquel. O tengo frío, ¿verdad? O siento frío. O sea, podemos usar el tengo como sinónimo de siento y no hay problema. Para no usar el siento cuando nos vamos a referir a ideas. Doctor, nos decías que la autoestima no existe una métrica para evaluarla. Pero quiero preguntarte, en el sentido de cuando la gente está en el otro extremo, no en el de, digamos, la parte sana, sino un extremo todavía más arriba, que incluso llega a creer que no comete errores, y si los comete no los acepta, también cómo esto puede afectar en el entorno profesional y laboral. No, es terrible, es terrible, es terrible. En mi experiencia, en la medida en la que le doy a afirmación, va a perder el miedo, porque ahí él tiene un trauma de que si acepta un error, va a tener un castigo ejemplar, ¿no? Lo van a poner, no sé, a ver, 3 mañaneras consecutivas, o sea, se imagina así un castigo épico, pues. Entonces, si yo le estoy dando afirmación, como que va a llegar como el momento en el que va a decir, tal vez. En mi experiencia, he tenido personas muy dañadas, colaboradores míos, que de plano no van a aceptar. Y he tenido que prescindir de ellos precisamente por no aceptar que se equivocan, ¿verdad? Ya dedicándole tiempo, mira, es que esto, mira, que no, te lo dije así, ¿verdad? Y a veces hasta está el chat, ¿verdad? Mira, aquí está el chat que te dije, que ya, ya, chanfle, ¿verdad? Y soy paciente, 1, 2, 3, sabes que no se va a poder. Pero en la mayoría de las veces sí, sí se puede. O sea, en la mayoría de las veces, ya cuando tuve bastante dotación de afirmación y yo considero que es el momento, si hay una plática de, ¿sabes qué? No te quiero hacer daño. O sea, yo no te quiero joder. O sea, ese no es el plan. Todos vamos a cometer errores. Todos vamos a cometer errores. Aquí todos cometemos errores. Todos los días estamos aprendiendo. Así que a mí me sirve mucho que tú vengas y me reconozcas los errores, porque entonces hasta podemos aprender juntos. Pero tranquilo, o sea, no te voy a correr, no te voy a cobrar. No. Yo les digo, lo único que sí lo único que sí va a ser grave sería la deslealtad. Es así. Es así. O sea, que tú estés siendo desleal ahí sí, ¿verdad? Pero fuera de eso, no habría razón por la que me fueras desleal. Si aquí te estoy pagando bien y te sientes bien, no habría manera. Pero además, y esto es algo importante, que podamos transmitirle a nuestra gente que el trabajo que hacemos trasciende. Que el trabajo que hacemos es trascendente. No es como un perrito, un pajarito, un gatito, es como la dinámica familiar, es el niño enfermo, ¿verdad? Es la señora sola, es alguien que le está ayudando como en la depresión, ese trabajo como trascendente, a todos nos gusta mucho darnos cuenta que es trascendente, que el trabajo que hacemos no se tiró a la basura o no se fue a la nada, pero pienso respondiendo que habrá personas que sí podamos ayudar ahí.
y habrá otras que de plano no se va a poder. Sí, doctor, hablando con este término, esta palabra que has dicho durante, a lo largo de la entrevista, la verdad, pues la verdad, bueno, se aprende desde la casa. Uh-huh. Sin embargo, por razones de ganar bien dinero o ganarlo más rápido, no sé, mentir para obtener un puesto, mentir para cobrar más, podemos tener una situación donde alguna persona, uno mismo o alguien del equipo, pues no le sea tan importante decir la verdad, ¿no? Porque le puede haber funcionado por un tiempo mentir. Uh-huh. Y verlo muy sencillo. Hay un punto en el que tú puedas afectar a los otros por decir mentiras, pero decir, oye, necesita pasar algo como para decir, ay, a ver, eso realmente no funciona, o realmente ya alguien que constantemente está diciendo mentiras, pues ya se amoló. O sea, hay un punto que digas, hacer conciencia, ¿no? Uh-huh. Y parar, ¿no? Porque digo, puede haber mucha gente así en cualquier lado, ¿no? Tanto clientes, sí, como médicos. ¿Qué tanto podemos decir que va a haber un punto donde podemos hacer conciencia de la verdad para evaluar la autoestima y todo esto que sigue? Sí. Yo soy de la idea que la persona sabe que miente y podemos como reflejarle que está mintiendo, a veces con una mirada, es decir, o sea, no, como un guiño o algo, o sea, porque te quiero mostrar que me doy cuenta, pero también te quiero mostrar que no te la voy a hacer de jamón, no pasa nada, no era necesario, ¿no? Es como en el fútbol, la rudeza innecesaria, o sea, pues tú ómbalo, pero no le arranques la cabeza, o sea, no era para tanto, pues como en esta cuestión de la afirmación. Y llegado el momento, es decirle, mira, te he cachado en varias mentiras. No, no, no. Ya ves, ahí está otra. No. Es lo que te digo, ¿no? Entonces, pero no hay bronca, no pasa nada. Mira, a mí y a ti nos va a ayudar más que me digas la verdad. No va a haber, no va a pasar nada. Mira, fue esta y esta de las que te tengo checadas, porque tampoco te veo todo el día, pues, pero tranquilo, no pasa nada, ¿verdad? Y a ver si le damos como oportunidad, porque finalmente lo que nosotros queremos, pienso, es hacer equipo. Lo más difícil en nuestra chamba es poder hacernos un equipo. Y yo recuerdo un hombre que decía, quiero los jóvenes de mi país, ¿no? Él quería como hacer un movimiento de los jóvenes y necesitaba como colaboradores. Y llegaron 3, 4, pero no, hombre, como sacados del infierno, ¿verdad? Uno que se enojaba de todo, otro que se le olvidaba todo, ¿verdad? Otro que se enojaba de todo y se ponía violento. Y entonces él cuenta que le dijo a Dios, Dios, pues, ¿cómo voy a hacer un movimiento de jóvenes con esto que me mandas? O sea, no, no manches, ¿no? Y él dice que él como entendió que Dios le respondió, mira, si no puedes con estos, ¿tú crees que te voy a dar más? Entonces, es para mí como una, yo lo he tomado en lo personal. Es decir, este es el equipo que se está acercando a mí y yo tengo una misión que hacer con ellos. Sanarlos, cuidarlos, que crezcan. Si se quedan conmigo y me ayudan, qué bien. Si tienen una misión en otra parte, pues que se lleven algo de lo que aprendieron aquí, ¿verdad? Pero finalmente este es el enfoque. Queremos hacer equipo, pues queremos hacer equipo. Doctor, parte de lo importante y como para empezar a tomar conclusiones con lo que nos has platicado, ¿a quién nos recomendarías acercarnos en caso de que consideremos que nuestra autoestima está afectando el resultado de nuestro negocio? Porque los veterinarios, al igual que ustedes, somos emprendedores, muchas [S2] Uh-huh. [S1] Veces con las clínicas,
Y lo que tú decías, ¿no? Tenemos que tener toda esa parte de quién nos ayude con las cuentas, quién nos ayude, etcétera. Pero para poder tener, digamos, la visión de que la autoestima no está relacionada con lo, sobre todo con las situaciones malas que se pudieran ir gestando dentro de nuestro ejercicio. Igual si tú nos puedes proporcionar algún contacto, porque esto lo van a ver muchos veterinarios y yo creo que tú eres una persona autorizada para poder apoyarlos. Y también si hay algunos puntos claves o focos rojos donde podamos decir, ¿sabes qué? Estoy con una autoestima insana o con una autoestima adecuada. Sí, sí, sí. Mira, cualquier buen loquero, ¿verdad? Cualquier buen loquero nos puede ayudar, o sea, no se requiere como algo muy especializado, porque es algo sencillo, ¿no? Es algo sencillo donde la persona tiene que conocerse, tiene que aceptarse, tiene que valorarse. En ese proceso puede haber algunos traumas para aceptarme. En mi familia todos eran güeritos, porque mi papá era güerito, mi mamá morena, y yo salí del color que no era como el aplaudido, ¿verdad? Y entonces, ok, a lo mejor ahí habría algunos puntos, pero no considero que sea como necesario como alguien muy especializado en esto. Cualquier psicólogo de su confianza, yo digo que los psicólogos somos como las mascotas, nos escogen porque les caemos bien, ¿no? Como están todos los perritos iguales, y yo quiero el manchado, ¿no? Yo quiero el blanco, yo quiero... Así es, o sea, cualquier colega puede ayudar en un tema de autoestima, no es algo especializado. Creo que el datos como focos rojos, para mí sería la culpa, la vergüenza y esta cuestión de no aceptar errores. La culpa, digamos, alguien que carga con mucha culpa y todo el tiempo se está moviendo por culpa. Alguien que tiene vergüenza, alguien que tiene vergüenza, que hasta camina agachado. Hay una diferencia entre la culpa y la vergüenza. La culpa tiene que ver con lo que hago. La vergüenza tiene que ver con lo que creo que soy. Es diferente. Es diferente, decir, lo maté a decir soy asesino. Digamos, el primero te genera culpa, el segundo te va a generar la vergüenza. Alguien que no acepta sus errores está muy herido en cuestión de que fue culpado, de que fue avergonzado, de que fue castigado con los errores. Y es una persona que va a proyectar eso a su equipo y va a tener broncas muy, muy, muy fuertes ahí. Así que por eso yo decía, la salud va a tener que partir de una idea verdadera. Y si hice algo malo, bueno, pues lo reconozco y pido un perdón. Y si tengo que hacer algún tipo de retribución, pues lo hago. Lo hago. Pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo hago, no pasa nada, lo hago. Pero es mucho más benéfico el yo estar tranquilo a yo estar todo el tiempo angustiado porque traigo ahí una factura pendiente que pagar, ¿no? Muy bien. Pues, doctor, nos ha hablado de la autoestima, de este triángulo sobre la verdad, la autopercepción. Muy interesante todo esto. No sé si nos pueda dar un comentario final, un resumen final. Ya, muchas gracias. Pues, muchas gracias por invitarme. La verdad es que pues qué chido, nunca me imaginé dar una plática para veterinarios, está padre, gracias y pues felicidades por la iniciativa muy, muy generosa de estar haciendo esto, de buscar a alguien, muchas felicidades, habla mucho de sus corazones y su profesionalismo. Yo diría que si no se quieren aventar varias horas en el triangulito,
hagan una lista de 5 o 7 cosas buenas. Y con esas 5 cosas buenas mías, con esas pueden arrancar el día, ¿verdad? Con esas pueden arrancar el día. Soy bueno para esto, soy bueno para el otro. Con esas, digamos, porque dicen, pues no manches, me voy a poner ahí a hacer el bendito triangulito. Pues, o sea, está bien. 5, 7, y vámonos, ¿no? Vámonos con esas. Y pongan alguna alarma o algo para que al menos 2 veces al día te suene y ahí veas, ¿verdad? Ok. Yo sugiero antes de comenzar la chamba y después de comer, digamos, si tienes después de comer otro turno, pues necesitas ahí otra Scooby galleta, ¿verdad? Ahí otra vez le das para ya la segunda parte del día. Al final del día, a mí me sirve mucho hacer un recuento de buenas noticias. Si alguien cree en Dios, puede hacer un recuento de bendiciones. Y entonces puedo decir, mira, hoy estuvo padre esto, estuvo padre esto, estuvo padre esto. Y es una manera en la que yo le ayudo a mi mente a cerrar el día como en positivo. No me estoy haciendo el tonto de que no pasaron cosas malas. Sí pasaron. Pero yo me quiero quedar con lo que aprendí de lo malo que pasó. No estoy negando que pasó algo malo, pero aprendí. Entonces, esa es una manera en la que puedo como el siguiente día otra vez dar el 100. Porque al paciente de mañana de nada le va a servir que yo venga con mi tragedia del de ayer. No va a servir. O sea, si de verdad yo quiero ayudar a los de hoy, pues yo tengo que partir de hoy con la mejor actitud, ¿no? Muy bien, muy interesante, doctor. Muchas gracias, doctor Osiris. Pues, doctor, de verdad te agradezco infinitamente el tiempo que te has tomado para apoyarnos aquí a los colegas veterinarios. También agradecer a Víctor por la participación siempre tan puntual, agradecer a toda la gente que va a ver esta plática, va a quedar para la posteridad ahí en las redes sociales de Virbac, y pues si tienen algún comentario final, adelante. Por mi parte, estoy agradecido con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Si es necesario, pues cada quien busquemos nuestro psicólogo. Así sea. Un regalo. Cuídense mucho. Colegas, gracias. Que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en la próxima edición.